San Juan, signado por montañas te levantas. Sarmiento dio la unidad de la montaña. Las manos de Paula Albarracín el arte, la patria, forjaron un macizo destino de caudales desbocados y sismos que asolaron. San Juan regresa de la muerte con asombro de vida. La ciudad de renacida es un ejemplo y herencia del indómito valor sanjuanino. Ciudad del milagro hecha por el hombre que la habita. Los edificios en plena construcción señalan los caminos de la aurora. San Juan levanta su frente blanca como el pan. El Sonda desata su viento de fuego sobre la ancha cara de las avenidas y abre su corazón a todos los hombres del mundo en una ciudad blanca y celeste, numerosa y fecunda. Y se reparte a todos cuando avanza de pie y se proyecta activa y orgullosa como el alto perfil de la montaña. El gobierno de Américo García se unifica en una voluntad de hacer. Deja atrás las viejas estructuras con estas tres preocupaciones: legalidad, convivencia social, desarrollo económico. Son obras de este gobierno los magníficos y amplios edificios públicos, policiales y municipales. La acción de gobierno no se realiza solamente en el centro urbano, sino que se proyecta hasta el interior, abarcando desde las villas suburbanas hasta los más lejanos y olvidados pueblos de la campaña. Modernas y confortables escuelas con su cálido rumor de campanas albergan en sus espacios, sus ámbitos, el bullicioso trajín de la niñez. Fecunda es la labor realizada por el gobierno en el aspecto educacional, como fecundo también su plan de salud pública ya ejecutado que alcanza a toda la provincia. Imposible de reseñar en esta apretada síntesis. Para combatir el tremendo déficit de la vivienda, han surgido por virtud de un rápido y empeñoso quehacer barrios como el Levenson, Capital Lazo, Municipal y otros, donde el pueblo vive con alegría cada mañana. Las casas de emergencia van quedando atrás. Cumplieron su papel en el dramático momento del terremoto, pero ya están superadas en su mayor parte. La magra vivienda se transforma en blancos muros de la acción colectiva pueblo y gobierno en un esfuerzo en común. Proporciona con ritmo acelerado la solución del techo sano, económico y confortable. La colaboración del hombre se anuncia en los más hondos anhelos. Luz y agua para completar el bienestar ciudadano. Construcción de usinas que dan lugar a un amplio plan de electrificación suburbano y urbano. Es vasta la labor realizada en el contexto, se robustece la energía eléctrica y se reactiva la construcción de rutas pavimentadas para acelerar los trabajos. Por supuesto que no se han omitido los más modernos elementos. Una gran cantidad de calles pavimentadas a los barrios de reciente construcción. El plan vial de la provincia es ambicioso y fecundo. Se dan rutas troncales de enorme importancia para la economía de la provincia. Se ha dado término a las rutas que son la columna vertebral de las rutas sanjuaninas, a Hachal, a Calingasta y la ruta a San Luis, de enorme trascendencia. El gobierno, con buen tino, aumentó el plan cooperativista en la provincia. Así surgieron la Cordillerana. En el acto de inauguración concurre el gobernador y su comitiva. Se hace entrega de subsidios a los productores de manzana del Valle de Calingasta.
Resoluciones similares han concretado recientemente la cooperativa de Clancay, de Hachal y Los Cerrillos, que agrupa a muchos colonos y a los viñateros sin bodegas. El milagro vegetal de la uva superó en San Juan la ambición mineral de la conquista. Posee 43.000 hectáreas coloreadas de viñas. Para satisfacer la necesidad de vasijas, encara el gobierno una importante obra: ampliación de la bodega del Estado, en la que se almacenarán millones de litros. Se trabaja activamente para dar final a esta obra, que indudablemente es una de las más importantes de las concretadas por el gobierno de la provincia. La provisión de nuevas piletas colma una esperanza largamente gestada: satisfacer la exigencia de vasijas. Se concreta otro gran sueño. Por largos años, los sanjuaninos ansiaban poseer una fábrica de cemento, vital para el desarrollo de la provincia. La construcción de esta fábrica es una realidad que se concreta al pie del Cerro Sonda. En este quehacer febril de estructuras de hierros y de elección de sus bases pilares del gran horno giratorio, espina dorsal de la importante construcción y que va a permitir, con sus instalaciones accesorias, concretar el gran anhelo: cemento, oro para la construcción de San Juan, creación de nuevas industrias, caminos, diques, canales y otras tantas realizaciones más de un gran plan de gobierno. El agua es la voz de la esperanza que se levanta sobre el valle de Tulum, porque San Juan tiene sed de agua para saciar las resecas acequias, caudales de plata para revitalizar la tierra árida de esperanza. El río San Juan, caprichoso y cautivo, se somete a la voluntad férrea que el hombre designa para darse en torrentes y generosos caudales que van a fructificar las tierras. La mayor utilización de los ríos multiplicarán canales y más canales, siendo propósito esencial del gobierno diversificar las fuentes económicas de la provincia. Fue necesario mejorar su riego para reactivar su economía y dotarla de mayor energía eléctrica. Se ejecutan obras importantes: la habilitación de nuevos canales, se realizan obras de defensa y se ejecutan obras de impermeabilización de canales en una gran cantidad de tramos que suman kilómetros y kilómetros y sitúan designaciones que alcanzan a importantes zonas de la provincia. La doble utilización para riego y energía favorece la agricultura. La erradicación de otros puestos de trabajo mediante la producción de energía de bajo costo para procurar el déficit energético. Una obra de gran envergadura: la construcción del dique Uyum. La realización de la central hidroeléctrica de Uyum significará un valioso aporte al plan de desarrollo de la electrificación y de la promoción industrial de la provincia. Se encuentra en plena ejecución. Los trabajos, que comprenden el dique, toma, túnel, cámaras decantadoras y canales, que la cámara registra en toda su magnitud. El marquesado en obras sanitarias ya se han realizado y están en vía de realización importantísimos trabajos, como son plantas potabilizadoras y sanitarias. Una obra más: el aeropuerto internacional en construcción. Así, el doctor rinde cuenta de su gestión de gobierno ante el Supremo Tribunal de la Opinión Pública. Frente a la afirmación de los valores espirituales en esta etapa de desarrollo para el país, es también el desarrollo de las provincias, ya que la nación crece por dentro. San Juan contará con el nombre del ingeniero Ernesto Aubone, cuyas ideas se nutrieron de cultura y descansan en la libertad. El ciclo de esta tierra bravía y pujante es una raíz telúrica de este pueblo indómito, que asombró y reconfortó con el milagro de su reconstrucción. Bajo la memoria de Sarmiento, pegado a su sangre y a su raza, asumirá la responsabilidad de gobernar esta provincia. En la proclamación de la fórmula Aubone-Moya Gil, el pueblo de San Juan da su veredicto,
aclamando a los candidatos de la Unión Cívica Radical. Es el ingeniero Bone quien se compromete solemnemente a continuar la labor que funda el gobierno del doctor García y a ampliar la colaboración del pueblo sanjuanino. Obone hace suyas las palabras del presidente Frondizi. No queremos una patria de hombres sin esperanzas, sino un país para todos construidos en paz y con amor. Será voluntad de su gobierno modificar la estructura económica de la provincia, introduciendo nuevas industrias que crezcan vigorosas junto a la vitivinicultura. Aprovecharemos para ello, subraya, la energía eléctrica de nuestros ríos y haremos de San Juan la tierra magnífica de Sarmiento. Una provincia industrial, abriendo ancho cauce al bienestar de 400.000 sanjuaninos. Hoy llamo a todos los ciudadanos de San Juan para que nos sumemos al gran quehacer nacional, a la gran obra emprendida en el ámbito federal y para hacer de San Juan una realidad digna de un genio y de la voluntad creadora de Sarmiento y de este pueblo magnífico del que reviven las mejores virtudes de su estirpe.